Mira, entre tus manos, da un pasito para adelante. Y desde ahí, inhala, pierna derecha arriba, al exhalar la vamos a ir sacando, ¿vale? Y ahí cada uno con su nivel. Si puedo, sigo el vinyasa. Vale, pero ahí estamos hundiendo la escápula. Es meter el codo, si no, no subas la rodilla, hazlo con la rodilla abajo. Es sacar la rodilla por fuera y los codos los tenemos por dentro. Pero tienes que flexionar. Deja la rodilla abajo, la de atrás. Vale, Lara, muy bien. Mira adelante y ahí para equilibrarte. Si puedes, estira la pierna por el lado. Vale, ahí está guay. Que controle en el nivel que esté, pero que esté controlando. Vale, y desde ahí, vale, haces el vinyasa y te quedas en Adho Mukha. Vale, por ahí estás doblando los hombros. ¿Te das cuenta como un deshombro? Apoya la rodilla. La rodilla abajo. Y desde abajo, vale, voy bajando los hombros hacia adelante. Si veo que puedo, pues ya llevo la rodilla. Si no, la dejo abajo. Claro. Vale, estamos en Adho Mukha. Y desde ahí vamos a sacar pie derecho por fuera, bajo rodilla. Me voy al lagarto girado. Miramos atrás. Deja que la cadera baje. Buenos días. Vale, abro hacia el ladito derecho. Eso es. Si puedo, giro un poco más la cadera y el brazo por detrás, abriendo el pecho, alejando el pecho de la rodilla, un poquito más, alejamos, esa es, el pie puede que te mire, si puedo, y estiramos ahí los tobillos. Poco a poco, manos por el centro, apoyamos los pies. Y cambio de lado. Puntita del pie hacia arriba. Con el tríceps por dentro para abrir la rodilla. Abrimos brazos. Y si puedo, abrazo por detrás. Cojo las manos o la muñeca. Abre tu pecho. Por dentro los brazos. Sí, pero no hace falta que apoye. Pero los brazos por dentro. No, por dentro. Es una apertura. Aunque el talón pueda estar arriba. ¿Sí? Da igual. Estamos abriendo la cadera y los hombros y el pecho. ¿Sí? Vale, desde ahí. Corredor. Baja tu rodilla derecha. Alineamos rodilla con tobillo. Y vamos a ir llevando el pie hacia atrás. Y quédate, abre tu pecho. El pie te lleva hacia atrás, apertura. Si puedo, con las dos manitas en equilibrio. Poco a poco, manos a los lados, extendemos pierna izquierda, vale, y vamos a equilibrar también. Alineamos la cadera con la rodilla, inhalando brazos arriba y al exhalar a los lados. Mantengo la espalda recta. Desde aquí, si puedes, abre un poquito más, ¿sí? Ajustamos ahí, ajustamos ahí. Si tengo el bloque, lo puedo utilizar para intentar ir abriendo hacia el split. ¿Sí? La pierna se queda, se la mantengo, ¿vale? La pierna izquierda, la extensión.
y desde ahí cada uno hasta donde llegue. Coloco el bloque para que se quede estable, ¿vale? Y la cadera también. ¿Bien? Hasta donde llegue. Desde ahí puedo ir bajando. Poquete a poquete, ¿vale? Una vez esté estable, si puedo, voy a soltar las manos. Si no estoy estable, las manos se quedan a los laditos, ¿sí? Ahí has dejado de estirar. Dice, ya me rindo. Pero no hace falta ir hasta el último nivel. Yo voy dando niveles para que cada uno vaya haciendo. Si nos duele la rodilla, podemos poner algo colchadito, ¿eh? Vale, y desde ahí soltamos, relajamos las piernas. Respiramos por la nariz. Alejamos un poquito los talones, paso los brazos por debajo y ahí, quédate, descansa tu espalda. Paso los codos por debajo, eso es. Y la espalda se queda redondita, ahí está. Respiro. Poco a poco vamos a ir subiendo espalda recta y desde aquí vamos a jugar con el bloque o si tengo una botella de agua o lo que queráis, si no nos lo imaginamos, ¿vale? Desde ahí vamos a extender y al exhalar acercamos y cambio y hacemos 10. Activa bien tu centro, estamos trabajando segundo y tercer chakra. Inhalo, exhalo. Eso es, un poquito de coordinación si lo hago con el bloque o lo que lleve. ¿Vale? Solamente 10. Me quedo a la de 10 y relajo. Respiro. Y ahora vamos a hacer uno más. Con el bloque. Vale, voy a colocar a 90 grados el talón del glúteo y el brazo, ¿sí? Y solo muevo el otro lado y hago 10. 1, toco. 2, 3, 4. Mantener el talón arriba, ¿eh? No lo bajéis. Ahí. 9 y 10. Me quedo y suelto. Relajo ahí. Y voy con el otro. ¿Vale? Ahí inhalo y exhalo. 1, 2, 4. Sube bien. 7. ¿Pica o no? Y 10. Relaja. Desde ahí voy a ir subiendo poco a poco. Brazos arriba. Manos por detrás de la cabeza, alarga, exhalando estiramos el cuello, voy bajando poco a poco hacia las rodillas, junto los codos, soltamos brazos, subo, inhalo, cruza piernas y salta para la plancha, Adho Mukha. Venga, y nos preparamos para Kundinyasana al otro lado. Vale, inhalo, izquierdo arriba. Sí, miro entre las manos. Exhalo. Vamos a ir bajando. Podemos tener la rodilla abajo. Ir bajando los hombros. Vale. Ahí, cada uno en su nivel. Abdomen activo. Baje, baje. Desde abajo, eso es.
pie por fuera, bajo los hombros y puedo subo rodilla. Bajo los hombros por delante, flexiona. Muy bien, Nando, esa es. Si puedes, lleva la cadera hacia el codo y levanta la rodilla de atrás. Vale. Que esta es difícil, ¿eh? Vale, me quedo en Urdha Mukha, en el Vinyasa. Miramos hacia un ladito, hacia el otro y me quedo de frente. Poco a poco, rodillas, talones, Adho Mukha. Lanzamos el pie izquierdo ahora por fuera. Me voy hacia el lagarto girado, ¿vale? Bracito izquierdo apunta hacia el mar. Lleva tu brazo por detrás de la espalda y ves abriendo el pecho. Giro, giro. Bajo más la cadera, Nando. Más. Hacia adelante. Y el pie te mira. Se abre. El pie te mira. Nando. El pie. La planta del pie. Abre. Dice, ¿cómo mira un pie? Pues que puedas ver la planta tú. Eso es. Poco a poco vuelvo al centro. ¿Vale? Y ahora cambia de lado. Hay apertura en la cadera, ¿vale? Entonces, con el codo, con el tríceps por dentro, ¿sí? Y ahí abro. Si puedo, abrazo. Aquí, por ejemplo, si no, puedo colocar el bloque, ¿vale? Para tener más equilibrio, o debajo del talón. Ahí, si no, con el brazo por dentro, para tener estabilidad. Exhalo, giro hacia el lado derecho, rodilla a tierra. Vamos a encontrar ese puntito de estabilidad para coger el pie con las dos manos y abrir el pecho. Y con el pie llevo las manos hacia atrás. Si me duele la rodilla, porque esto está duro, colocamos algo abajo y listo. Apertura de pecho. Exhalo. Extendemos pierna y nos vamos preparando para abrir hasta donde podamos en el split. Vale, desde ahí podemos colocar el bloque debajo y voy abriendo poco a poco, manteniendo. En decaldón tenemos unas cositas que son redondas para la rodilla. Porque es verdad que aquí está muy duro y es un poco así para la articulación. Entonces ahí, si hacéis yoga en casa o cualquier cosa, lo podéis tener, ¿eh? Y va súper guay. ¿Sí? Si tengo la estabilidad, puedes intentar soltar. Y desde ahí me quedo con las piernas abiertas en V. ¿Sí? Inhalando, brazos arriba. Exhala, manos a tierra. Y desde ahí vamos a ir bajando los codos o hasta donde pueda. Alargo.
Quédate ahí respirando, abriendo la cadera. Eso es, llevo el cuerpo hacia adelante. Respiro. Poquito a poquito. Aquí vamos a llevar la mano derecha por delante, la izquierda por detrás y voy a intentar subir el glúteo, la pierna izquierda. Esto lo ideal es hacerlo con dos bloques, ¿vale? Para tener altura, pero no pasa nada, ¿vale? Activo, subo, si puedo, pierna contraria. 5. 5. Ay, que suene, que suene. Active las puntetes, Carles. Ah, luego cambio. Paso el izquierdo, mano derecha por detrás. ¿Vale? Subo, activo. 1, 2, 3, 4 y 5. Parece fácil, ¿no? Y ahora con las dos. Cojo bloque, no es broma, con el bloque, no es broma, vale, siguiente nivel, intento hacerlo con las dos, mantengo y bajo, esto Carles lo hace, a verás, ¿ves cómo lo hace? ¿Qué mayores? ¿Quién es mayor? Los mayores no están aquí, no. Aquí somos jóvenes todos. También, más joven aún. Vale, intentar aupar los glúteos con las dos. Esa es. Y desde ahí, si puedes, pues trata de subir una, subir la otra y si puedo las dos. Esa es. Estupendo. Vamos a relajar. Vale, hacemos unos círculos, relajamos la espalda. Igual ahora haremos el puente desde abajo, el medio puente, y luego quien quiera y pueda iremos subiendo hacia el puente entero, ¿vale? Acercamos los talones, rodillas a la anchura de las caderas, despega tus glúteos, voy subiendo, subiendo, entrelazo los deditos y me quedo ahí. Junto los omóplatos, estiro el cuello. Y sobre todo mantengo el cuello estirado. Entrelazar los deditos por debajo. Los glúteos, 5, arriba, estira el cuello, 3 y descanso, voy bajando poco a poco, deshacemos y ahora quien quiera va a subir al puente entero, vale, y luego quien quiera saldrá, voy a hacer un variante, vale, cadera, cabeza y empujo, ahí me quedo un poquito. Y quien pueda, que salga por el lado, a la plancha. ¿Vale? Y para entrar, giro la mano en la dirección hacia la que voy. Y salgo por el otro en plancha. ¿Vale? Ahí hacemos el juego de las muñecas. Al puente, me voy a quedar en lo que estábamos haciendo, pero ahora voy a subir una pierna y luego subo la otra, me quedo 10 segundos con una pierna
10 segundos con la otra, ¿vale? Vale, muy bien, Carles. Eso es. Vale, pero los que no van en su puente entero, me quiero el puente y subo 10 segundos en la pierna y 10 segundos en la otra ropa, ¿vale? A la vertical. Móviles en silencio, por favor. Vale, pero las manos... Ahí. Bueno, vale, nos vamos a poner boca abajo para soltar un poquito la zona. Mirad, este estiramiento es un poco raro, ¿vale? Para soltar la zona del sacro. Vale, la pierna derecha, ¿vale? Pasa por el ladito. Planta del pie toca la pierna. Flexiono y giro hacia ese lado. ¿Vale? Tenéis que llevar el movimiento, se ajusta la columna. ¿Sí? Desde ahí voy girando y vuelvo. Es un poco peculiar, pero ajusta toda, esto lo hacen los fisios. ¿Vale? Con las manos. Y te ajusta toda la espaldita. ¿Vale? Y luego haré la otra. ¿Vale? Vamos a poner la planta del pie. Flexiono. Vamos a ir girando hacia ese lado. ¿Clec, clec, clec o no? Ha hecho el clec, clec. Ahí te ajustas toda la espalda. Vuelvo boca abajo y nos damos la vueltecita boca arriba. Vale, vamos a compensar acercando rodilla derecha hacia el pecho, estira bien tu espalda. Cruzamos la pierna y vamos a ir acercándola hacia el pecho. Puedes hacer ahí pequeños rebotes. Y te quedas respirando. El pie en flex. Cojo la pierna que tengo abajo. Despacio bajo. Vale, y ahora con la pierna flexionada la acompaño y la mano izquierda pasa al pie que tengo debajo, las dos flexionadas. Intentamos bajar el hombro contrario. Quédate ahí en la torsión sin cargar tu cuello. Respiro.
Vale. Poco a poco vamos a ir volviendo al centro y cambio. Acercamos ahora la rodilla izquierda con pequeños rebotes. Y quédate. Poco a poco voy soltando. Cruzo. Vale, 100 flex. Y voy a ir ajustando. Cojo la rodilla que tengo abajo, ¿sí? Quédate, espalda recta. Con las dos manos. Ay, con las dos manos. Vale, poco a poco vamos a hacer el giro. Agarramos el pie de abajo. Y poco a poco vamos con una apertura de pecho y nos quedaremos en Savasana. Manos debajo del glúteo, codos debajo de los omóplatos y voy subiendo, subiendo, subiendo y me quedo. Ahí, me quedo en la asana del pez, estira las piernas, las puntitas, actívalas. Y poco a poco vamos a ir deshaciendo para quedarnos. Para hacer la relajación de hoy, que es luna llena. Thank you.